Después de tres webinars dedicados a temas de liderazgo, y seguramente dedicaremos algunos más dentro de esta serie de 30 que estamos ofreciéndoles, hoy y el próximo los vamos a dedicar a los equipos. Hay un dicho o un refrán que dice que los equipos son la gran solución de las empresas, pero que al mismo tiempo son el gran problema de las empresas. Las razones creo que ya de una u otra forma las he apuntado en otros webinars anteriores. Todos queremos formar parte de grupos sociales, pero todos tenemos el temor de que el grupo nos absorba, nos disuelva y desaparezcamos como personas. Por lo tanto, es inevitable que haya una tensión y esa tensión es la que se manifiesta cuando digo que los equipos son la gran solución, pero también el gran problema. Lo cierto es que al estudiar la química de los equipos, y naturalmente química aquí es una metáfora, descubrimos que las organizaciones no están logrando el desempeño de sus equipos que necesitan. Se crean equipos, grupos de trabajo, pero los logros, desde luego, no están en consonancia con los esfuerzos que se ponen para que estos equipos sean eficaces, sean eficientes y que trabajen como un solo hombre, como una sola persona. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Es de los miembros de los equipos o es de quienes los dirigen? Pues mi punto de vista es que es de quienes los dirigen. Quizá porque no tengan la preparación, el entrenamiento adecuados para saber que las dinámicas de dirigir un grupo son muy diferentes de las dinámicas de dirigir a una sola persona, a un subordinado, y que el equipo tiene sus reglas escritas y no escritas, y a veces quienes los lideran no las conocen. Por lo tanto, nos vamos a centrar en quienes lideran los equipos. Y nos encontramos con varios puntos. No conocen los estilos de trabajo de quien forman el equipo. Todos tenemos estilos de trabajo diferentes y todos, siempre que consigan que la tarea del equipo, porque todo equipo se hace para realizar y terminar una tarea, tenemos estilos diferentes y seguramente casi todos son válidos, porque hay muchas formas de hacer bien las cosas. Luego está el reconocimiento, el no reconocimiento en este caso por parte de los líderes, de las profundas diferencias que hay entre las personas. Ya saben que hay personas extrovertidas, personas introvertidas,
personas que parece que forman parte de un rebaño, personas que quieren no pertenecer a ningún rebaño. Todos somos diferentes y precisamente la gran dificultad de formar un equipo cohesionado y útil y eficaz es esas diferencias personales, que el líder debe conocerlas para tratar de compaginarlas. Y además hay otra cuestión, es que para que el equipo, los equipos sean eficaces, seguramente es imprescindible que todas las personas que están en los equipos sean diferentes, que cada uno tenga una preferencia, tenga una función, tenga una manera de ver las cosas, para que en el conjunto de todas ellas el equipo consiga la tarea. Se sabe también por estudios que no hay ninguna persona que individualmente sea capaz de hacer lo que es capaz de hacer un equipo. Esto hay multitud de experimentos que lo muestran. Y por lo tanto, no se trata de prescindir de los equipos, sino precisamente de desarrollar, ayudar al desarrollo de quienes tienen que dirigirlos. Claro, no saben cómo manejar las tensiones, que son inevitables, ni conocen el coste de no hacerlo. El coste de no hacer, es decir, el coste de no manejar las tensiones, es sencillamente la ineficacia del grupo. Pues menudo coste. Y las tensiones inevitables, como digo, son consecuencia de que cada uno de nosotros es diferente, que tiene una formación diferente. ¿Recuerden el concepto de los modelos mentales? Pues aquí también es de aplicación. Tenemos modelos mentales diferentes. Y vamos a analizar estilos de trabajo, cómo cada uno responde al estrés, las condiciones bajo las cuales cada uno se desarrolla. Todo esto debería ser de dominio de los que manejan los equipos. ¿Cuáles son los cuatro estilos más frecuentes? Pues son los pioneros, que podríamos llamar también los exploradores. Son los que evalúan las posibilidades, encienden, iluminan la imaginación, la excitan y la energía de sus equipos. Creen que vale la pena asumir riesgos, pues que si no se asumen, seguramente el equipo no será capaz de producir nada nuevo o nada valioso. Y que es correcto y apropiado tener en cuenta los instintos, pues naturalmente que sí, porque ya hemos hablado de que los instintos proceden de la parte inconsciente de todos nosotros, pero esos instintos que proceden de la parte inconsciente de todos nosotros no deja de ser más que sabiduría, experiencias acumuladas que tenemos en circuitos neuronales y que en determinadas circunstancias esos circuitos neuronales se nos presentan ante nosotros, los llamamos instintos, pero en realidad son, como digo, experiencias que valen la pena tener en cuenta. Y lo que nos dice nuestro estómago, bueno, esto es una manera también metafórica, el estómago no habla nada, pero lo que sentimos en el estómago, eso que a veces no podemos definir con palabras, pero que nos hace sentirnos bien o mal. Y cuando nos hace sentirnos mal, estamos perjudicando el trabajo del grupo. Y el pionero, el explorador, tiene que ser capaz de captar también cuando lo que nos dice nuestro estómago, lo que en realidad, lo que nos dice nuestra parte inconsciente. Tratan de ver la idea global del equipo. Tratan de ver el objetivo final y no partes de él aisladas. A lo mejor cuando se trata de ver partes aisladas es mejor otro estilo, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero el pionero, el explorador,
trata de ver el conjunto y les atraen, por eso son exploradores, las ideas nuevas, a veces osadas, y los enfoques creativos. Luego tenemos los guardianes. Cuando se ha hecho una exploración, cuando un pionero ha realizado una actividad de exploración, luego tiene que haber otros que decidan si esa labor de exploración es útil y hay que, digamos, asentarla y hay que solidificarla, y entonces entran en funcionamiento los guardianes, que son quienes valoran la estabilidad y aportan orden y rigor. Digamos que los pioneros, los exploradores, tienen menos estabilidad, precisamente su capacidad de explorar puede depender de querer visitar metafóricamente también diferentes lugares del entorno o de nuestro cerebro o de nuestra empresa, pero no se quedan con ninguna, los ven todos, los identifican, los reconocen, pero luego hace falta alguien que solidifique lo que el pionero ha descubierto o aquella parte que ha descubierto, porque hay veces que los pioneros tampoco describen o descubren nada nuevo. Y por lo tanto los guardianes valoran la estabilidad y aportan orden y rigor, son pragmáticos y dudan ante decisiones arriesgadas. Las decisiones arriesgadas seguramente ya las han puesto en práctica los pioneros. Ahora ya no se trata de cuestionarlas, sino de aquellas decisiones que nos parecen menos arriesgadas porque los pioneros las han explorado, se trata de ponerlas en práctica. Y ahí hay que dudar ya de acabar con el riesgo. Para ellos todo empieza por tener datos, cifras, y les importan los detalles. Los exploradores no tienen datos ni cifras, ni les importan los detalles. Los exploradores están a la búsqueda de terrenos no conocidos hasta ahora. Tener terrenos, lo que dicen en latín, la terra incógnita, o sea, la parte no conocida. Pero luego ya llega la misión de esa parte no conocida, hacerla conocida, utilizar los sistemas de observación, de medición, de ver detalles, datos, cifras, y creen útil aprender del pasado. Los exploradores generalmente pueden aprender del pasado sobre cómo realizar sus tareas de exploración, pero en absoluto aprenden del pasado para decidir qué futuro querer explorar. Luego están los impulsores. Ya ven que los guardianes entran en funcionamiento después de los pioneros y de alguna manera entre los dos se establece un equilibrio de fuerzas. Pero hace falta que ese equilibrio de alguna manera se desequilibre, se rompa. Y entonces entran en funcionamiento los que dan impulso, los que dan fuerza, los que valoran los retos y generan aceleración. Para lo que más cuenta para ellos es obtener resultados, ganar. Tienden a ver los problemas en blanco y negro, no hay matices, no hay grises, o es esto o no es. Los abordan de frente y utilizan la lógica y los datos, todo lo contrario de lo que han utilizado los exploradores y también todo lo contrario de los que valoran el orden y el rigor, que son los guardianes. Y finalmente están los integradores. Los integradores lo que tienen que hacer, su propia palabra lo indica, es reunir, unir, cohonestar las diferentes visiones de los otros tres grupos y buscar la unión del equipo. Además de impulsar o de integrar la tarea del grupo, tienen una misión muy importante, que es la de gestionar las relaciones
y la responsabilidad en el grupo y con el grupo. La gestión de las relaciones es tan o más importante que perseguir la tarea que el grupo tiene encomendada, porque si no hay buenas relaciones, difícilmente se va a lograr. Y tienden a creer en la relatividad de la mayoría de las cuestiones. Cuando un impulsor, o un pionero, o un guardián les da algún mensaje, alguna idea, la aceptan, pero la toman relativamente, porque intentan ver si esa comunicación, ese mensaje que han recibido, es compatible con que el grupo funcione unido y cohesionado, y desde luego sin conflictos. Por eso son diplomáticos y se centran en lograr consensos. ¿Qué duda cabe que los equipos que tienen los cuatro estilos tienen una ventaja, que es la de disfrutar de la diversidad cognitiva, desde más creatividad e innovación a mejor toma de decisiones? Equipos formados solo por pioneros, o solo por integradores, o solo por alguno de los cuatro clasificaciones que hemos visto anteriormente, difícilmente llegarán a buen puerto, difícilmente lograrán realizar la tarea encomendada, porque se necesitan las cuatro visiones, los cuatro enfoques. Por lo tanto, el líder tiene que saber elegir personas que puedan desempeñar alguno de estos cuatro estilos. Y es el primer paso que tienen que dar. Porque si no, no van a poder conformar un equipo, como digo, eficaz. Por lo tanto, identificar los estilos de las personas que van a integrar el equipo es fundamental. Y comprender lo que les motiva a cada uno. Para esto, el líder tiene que ser alguien que no sepa solamente de hojas Excel, de números, de contabilidades, de cifras de costes. Tiene que ser un profundo conocedor de la psicología de las personas. Y si no conocen esta psicología de las personas, su mayor esfuerzo de desarrollo debería ir en este sentido. Con un coaching bien realizado, un directivo que proceda, por ejemplo, del mundo financiero, puede, al final del coaching, ser una persona que muy capaz para conocer los estilos, primero el suyo propio y luego el de las personas. Y las diferencias radican en cómo piensan y actúan los miembros del equipo. Por ejemplo, si un guardián revisa un proyecto paso a paso, línea a línea, eso para el pionero supone una especie de freno, una especie de retén. Él quiere saltar pasos y controles para ir más a prisa y para presentar y plantear una idea completamente diferente. Por el contrario, si un pionero está continuamente presentando ideas sin estructura ni calendario, para el guardián es un embrollo. Si un pionero cada día trae una idea, ¿con cuál se queda el guardián y por qué? Yo creo que por eso el guardián es el que, como decía en la transparencia anterior, y en esta es el que pone límites a la actividad del pionero. Pero lo importante es que todos los equipos tengan miembros con estos diferentes cuatro estilos. ¿Cuál es el lenguaje de los cuatro estilos? Pues el lenguaje de los cuatro estilos en su conjunto proporciona a los líderes y a sus equipos el lenguaje común
para tratar de sus similitudes y diferencias con respecto a cómo diferentes personas viven las cosas y prefieren trabajar. Cuando yo he tenido la ocasión de trabajar con grupos, una de las maneras de iniciar una reunión, sea la primera o sean ulteriores reuniones, yo lo que propongo es que dediquemos 5, 6, 7 minutos a hablar de cómo nos sentimos hoy, cómo estamos presentes ahora en el grupo. Y naturalmente el líder tiene que dar ejemplo hablando el primero. A lo mejor se va a encontrar con dificultades en las primeras etapas del equipo, porque hay gente que es introvertida o es tímida o no quiere hablar en público o no quiere contar cómo se encuentra. Pero les aseguro que si el líder es sincero y directo cuando cuente cómo se encuentra él, con el paso del tiempo todos los miembros del equipo le imitarán. Entre otras razones por las neuronas espejo de las que hablábamos en las transparencias de webinars anteriores. Por ejemplo, en un equipo conflictivo y con quejas de unos miembros con otros, tenemos que descubrir las normas que podemos haber impuesto o acordado entre todos que en realidad están desagradando a uno de los estilos de las personas que forman el equipo. Por ejemplo, los guardianes creían que se les había postergado en el trámite de revisar unas cuentas. Es lo que se llama la due diligence, que es el conjunto de actividades de revisión financiera, por ejemplo, cuando una empresa está intentando adquirir otra. Los pioneros, que una interpretación rígida de las normas legales estaba asfixiando la innovación, pero por otra parte, las normas legales pueden tener una interpretación rígida, pero también pueden tener una interpretación normal que los pioneros consideren que es rígida y sin embargo es la adecuada y es la que es necesario precisamente para cumplir con la legalidad. Los impulsores se frustran porque el equipo empieza a dudar y no toma decisiones. Y claro, tenemos que dejarles el espacio. No podemos tomar decisiones rápidamente. Hay que dejar un espacio para que la gente exprese su opinión y a partir de ahí ver cómo vamos tomando decisiones. ¿Se acuerdan que en un webinar anterior yo les ponía la metáfora de un embudo que tiene una boca ancha y una boca estrecha? En la boca ancha tenemos que meter muchas ideas y el equipo poco a poco las va depurando para que se va estrechando el embudo y al final sale una o dos que son las que realmente van a ser eficaces. Y los integradores naturalmente se preocupan cuando hay comportamientos de desdén, de desinterés por lo que pasa en el grupo y por lo que pasa a las personas del grupo. Entonces el equipo adoptó un brainstorming, una tormenta de ideas, para descubrir cómo adaptarse a los diferentes estilos. Y cuando pudieron pensar en ellos, porque la clave es en todo este webinar, pero en todos los webinars, la clave no consiste en lo que yo les transmita. Lo que yo les transmita tendrá cierto valor o escaso valor. Lo que tiene mucho valor es el pensamiento que genere en ustedes lo que este humilde orador les está presentando. Por lo tanto, la clave es crear espacios para pensar, porque, como les digo, lo que yo u otro conferenciante, y aunque sea un gurú maravilloso, les diga, tiene poco valor si no lo pasamos por el filtro
de nuestros propios pensamientos, porque de otra manera no será algo que hayamos interiorizado. Lo habremos oído a un conferenciante brillante, a un gurú encantador, pero no habrá calado en nosotros. Solo calará en nosotros cuando nos dediquemos a pensar sobre ello y a tomar nuestras propias conclusiones y decisiones. Y con el trabajo este de brainstorming, de tempestad de ideas, naturalmente se consiguen mejores resultados y sobre todo el propósito compartido, que a veces no está claro, a veces porque los propios líderes de los equipos no clarifican suficientemente en qué consiste la tarea, qué es lo que hay que realizar y cómo hay que realizarlo para que el equipo tenga éxito. Con lo cual, hay que gestionar los estilos. Y esa es la labor del líder del equipo. Si tenemos identificados los estilos de trabajo de los miembros y considerado cómo las diferencias pueden ser beneficiosas, y las diferencias son beneficiosas siempre que no sean destructivas, siempre que no haya un grupo o una persona tóxica que quiera destruir, perjudicar el grupo. Y tenemos la misión de gestionarla. Y la misión de gestionarla es acercar a los opuestos. Esto también lo hemos visto cuando hablábamos en otros webinars sobre los conflictos y sobre su resolución. Y yo les sugería que alguien que conozca la técnica y esté de acuerdo con ella, me refiero a la técnica de resolución de conflictos o a la técnica de la negociación, que tiene una parte naturalmente de conflicto, yo les decía, insisto, en que una parte muy importante es que el facilitador o un miembro del equipo negociador o un miembro del equipo que está tratando un conflicto le diga a la otra parte, ¿por qué no paramos un momento y comprobamos en qué aspectos estamos de acuerdo, qué cosas tenemos en común o qué objetivos de acuerdo hemos alcanzado ya para centrarnos en los que nos quedan por alcanzar? Pero todo esto es acercar a los supuestos, ¿eh? Por ejemplo, los guardianes generalmente son más reservados que los impulsores, pero ambos tienen la virtud de estar muy focalizados, es decir, estar ya muy abajo del embudo. Y esto puede ayudar a buscar puntos de confluencia o de coincidencia. Sin embargo, los guardianes y los pioneros son tan opuestos como los integradores y los impulsores. Ya hemos visto la diferencia entre guardianes y pioneros y no creo que sea necesario repetirlas aquí, pero por su propia naturaleza son muy diferentes. Vamos a ver lo que dicen unos y otros. Un impulsor explica por qué no disfruta trabajando con los integradores. Me agotan todas estas charlas que solo sirven para hacer que todos se sientan bien en el trabajo de los demás. Es decir, me agotan estas charlas que están persiguiendo que nos conozcamos más entre nosotros y tratemos de orillar o de conjuntar nuestras diferencias para ver lo que nos une. Pues al impulsor esto le puede molestar o decirle que no disfruta con ello porque lo que quiero es que el trabajo avance. Y a veces para que el trabajo avance hay que parar, de la misma manera que en cualquier actividad de nuestra vida, para que nuestras acciones avancen, a veces hay que parar para reflexionar. El
quiero que las cosas se hagan, dar un feedback directo y honesto y seguir avanzando, dice el impulsor. Me ralentiza, me paraliza, tenés que preocuparme sobre los sentimientos sensibles de los demás. Aquí tenemos seguramente la figura de un técnico, alguien que conoce muy bien su profesión, su oficio, y que sabe además cómo seguir adelante con el proyecto del equipo. Y cuando el equipo se ralentiza, se paraliza, porque es necesario hablar de cómo están siendo las relaciones entre nosotros, pues esta persona se irrita. Dice, ¿pero qué necesidad tenemos de saber cómo pensamos o cómo estamos emocionalmente si lo que hay que hacer está muy claro? Estará muy claro para él, pero quizá no para todos los miembros del grupo. Por lo tanto, los impulsores necesitan procesar las cosas para tener el contexto de fondo y tener una visión global. Con frecuencia, los impulsores hablan un lenguaje de código que son fragmentos de pensamiento que necesitamos traducir. Cuando digo un lenguaje de código, generalmente me estoy refiriendo a un lenguaje técnico que quizá hay que traducir al lenguaje más común para que sea comprensible y entendible por los otros miembros del equipo. Un guardián dice, siempre estoy pensando cómo implantar algo y aunque los pioneros tienen buenas ideas, en general no les importa cómo llevarlas a la práctica, pero se frustran si el resultado no encaja con su visión. Es decir, el guardián dice, yo quiero llegar a la parte más estrecha del embudo, y los pioneros siempre quieren pulular, dar vueltas en torno a la parte más ancha. Y claro, como quieren quedarse en la parte más ancha, cuando el trabajo del equipo hace que se vaya estrechando el embudo y las ideas se vayan concretando, esto al guardián le importa y al pionero le aburre. Y un pionero puede decir, lo paso mal cuando tengo que ajustarme al estilo de los guardianes. Está claro, son como el agua y el aceite. Prefiero decidir y me gusta generar ideas sin juzgarlas, pero llega ahí un momento en que todas las ideas necesitan ser juzgadas, evaluadas. Llegan los guardianes con sus juicios y no permiten que fluya la creatividad. Esta es la queja de los pioneros y este es el lenguaje de los cuatro. Y el líder tiene que ver cómo esos cuatro lenguajes, los cuatro absolutamente necesarios, se coordinan, se coaligan para que el equipo consiga su objetivo. Ya hemos visto el diálogo entre los cuatro estilos y ahora lo que quiero es citarles, porque será objeto de un webinar especial, la cuestión de los sesgos. Todos tenemos sesgos, aunque no lo creamos, aunque no lo sepamos. Todos en función de nuestra historia, en función de nuestras experiencias. Tenemos maneras de ver las cosas. Por ejemplo, hay un sesgo que es el sesgo de que yo tengo siempre la verdad y los demás no. Hay otro sesgo que es el sesgo de creer que a la empresa no le pasa nada y que el entorno no está cambiando, sino que son circunstancias pasajeras y ese es un sesgo. Tenemos que evitar los sesgos. Como les digo, es un tema tan importante, incluso tan de moda. Yo estoy dando talleres, seminarios en empresas centrados únicamente en los sesgos, porque los sesgos están impidiendo dos cuestiones que son vitales
en las empresas actuales. Uno es la integración de los desiguales, de los diferentes, razas, creencias, religiones, puntos de vista, y están evitando, por lo tanto, la diversidad y la inclusión. La primera parte es la inclusión y luego la diversidad. Se dice que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero es una definición incompleta, porque la verdadera democracia tiene en cuenta las minorías. Por lo menos tiene en cuenta para explicarles el motivo de sus acciones, aunque esté validado por las mayorías. Si tenemos un equipo de 10 miembros y de ellos 7 son guardianes, ¿qué hacemos? ¿Tomamos decisiones que defiendan estos 7 guardianes? ¿Y los otros 3? ¿Nadie va a tenerles en cuenta? A veces es preferible focalizarse en los minoritarios porque los necesitamos para asegurar la diversidad. Me he referido a la diversidad en el webinar anterior. Y cuando tenemos sesgos, no tenemos diversidad. Y al no tener diversidad, no tenemos inclusión. Aquí hay 10, en este ejemplo, hay 7 miembros del equipo que no quieren incluir a otros 3. De esta forma, corremos el riesgo de los sesgos cognitivos, que nos llevan a cascadas, porque un sesgo nos lleva a otro y a otro. Y los sesgos son casi imposibles de evitar. Lo que yo trato de transmitir en los talleres y programas de formación que imparto en empresas, no es que evitemos los sesgos, porque va a ser casi imposible hacerlo. A lo que sí invito y lo que sí ayudo es a que antes de tomar una decisión, yo me pregunte y todos nos preguntemos si es una decisión que está influida por un sesgo o no. Porque una vez que las ideas empiezan a fluir en una determinada dirección, en la dirección del sesgo, la aceleración va en una sola dirección y, por lo tanto, seguramente el equipo no va a lograr lo que tiene que hacer. Hablemos de un equipo muy productivo, pero muy criticado. Puede ser un equipo muy eficaz y los stakeholders internos, los otros componentes de la empresa, no los aceptaban, los criticaban. ¿Y qué pasaba? ¿Qué faltaba? Faltaba la diplomacia. Faltaba la diplomacia seguramente del integrador, porque el equipo estaba dominado por impulsores muy asertivos, muy francos, muy directos, y al preguntarles si su posición podría estar incomodando a otros, contestan que saben lo que hay que hacer para avanzar y que no tienen tiempo para preocuparse de los sentimientos de los demás. ¿Qué hacer en estos casos? Pues en estos casos, queridos amigos, tenemos que invitar a la reflexión. En este caso, a la reflexión de estos impulsores asertivos y francos. Y la reflexión consiste en preguntarnos y preguntarles si en sus modelos mentales, si en su cerebro, si en su manera de vivir y de actuar, seguramente si en sus relaciones personales o profesionales, no caben otras personas más que las que sean como ellos mismos. Yo estoy seguro de que caben. Lo que pasa es que no se han puesto a pensarlo. Hace falta
hace falta pararse a pensar. Decía un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y luego fue un gran psiquiatra, ya lo era antes de entrar prisionero, Viktor Frankl, que entre el impulso, entre el estímulo y la respuesta, siempre hay un espacio, que es, dice Viktor Frankl, el espacio de nuestra libertad. Y el espacio de nuestra libertad es aquel en el que también tenemos que tener en cuenta a los demás. Luego hay personas introvertidas. Bueno, partamos de una base. Miren ustedes, la división entre introversión, extroversión, abierto, cerrado, se debe fundamentalmente al trabajo de un psiquiatra que fue contemporáneo de Freud, que se llamaba Carl Jung, que era suizo y además tuvo ocasión de conocer a Freud, fue amigo de él y luego se separó. Se separó fundamentalmente porque Freud basaba casi todos sus resultados y casi todos sus experimentos en hablar de la libido y de la sexualidad como un motor casi único de la civilización. Y Jung no estaba totalmente de acuerdo con esa idea. Bueno, pues Jung murió hacia 1961 y yo he tenido la ocasión de ver en blanco y negro algunos vídeos de conferencias que dio en inglés en los Estados Unidos. Y recuerdo muy vivamente una de estas conferencias y alguien en el coloquio le preguntó sobre las clasificaciones de introversión, extroversión, y Jung contestó: las clasificaciones no significan nada, son solo un procedimiento que tenemos para que los estudiantes aprendan, pero lo ideal sería que una vez que hubieran aprendido, se olvidaran de las clasificaciones. Por eso, cuando hablamos de introvertidos o extrovertidos, tengamos mucho cuidado. Porque aunque el efecto cascada puede hacer que se pierdan las aportaciones de cualquiera de los estilos, los introvertidos sensibles corren más riesgo de ser ahogados, sencillamente porque no se han expresado. Muchos guardianes son introvertidos, porque a veces son gente de números, a veces son gente de finanzas, pero también hay integradores silenciosos. Y a estos no se les escucha a menos que los líderes sean conscientes y recaben su opinión directamente. El líder del equipo tiene que ser consciente de que puede haber gente a la que llamemos introvertida y que puede que no sea más que una etiqueta, como decía el profesor Jung, pero lo cierto es que están en silencio, que están callados, que parece que no tienen nada que decir y seguramente tienen mucho que decir, pero no se atreven. Por eso el líder tiene que estar pendiente y para pedir su opinión. Y es posible que no quieran hablar, incluso que quieran evitar la confrontación. Hay estudios recientes que prueban que a los guardianes e integradores les afecta más el estrés. Les afecta más el estrés porque, digamos que tienen una mentalidad, si me lo permiten, más cuadriculada, porque no tienen la capacidad de ver alternativas, las alternativas que pueden estar viendo los pioneros o los otros miembros del grupo. ¿Y por qué hay que prestar atención a los introvertidos? Pues porque tienen fortalezas importantes que benefician al equipo y a la organización. Porque suelen ser concienzudos,
buenos en la escucha y especialmente dotados para detectar posibles riesgos y errores. Hay 5 disfunciones de los equipos. La falta de atención a los resultados, porque nos focalizamos en el éxito personal. La falta de responsabilidad. La falta de compromiso. El miedo al conflicto y la ausencia de confianza. Estas son unas transparencias de la Universidad de Boston que yo he traducido para ustedes. Los equipos eficaces tienen visiones y metas compartidas porque responden individual y grupalmente a 2 preguntas. ¿Por qué y qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué ir por este camino? ¿Por qué desechar este otro camino? ¿Y qué es lo que pretendemos lograr? ¿Qué es lo que necesitamos para lograrlo? Etcétera. Los equipos son eficaces cuando los roles, las responsabilidades y las expectativas se definen con claridad. Cuando hay, y está en francés en el original, un espíritu de cuerpo, es decir, espíritu de compañerismo, de compromiso entre todos y de confianza. Cuando la comunicación es eficaz y cuando existe un alineamiento y conciencia de los estilos, es decir, todos tenemos estilos diferentes, pero podemos alinearlos para tener valores y prioridades compartidos a pesar de que nuestros estilos están o son diferentes, pero los estamos alineando con el fin de que el equipo sea eficaz. Luego está la cuestión de la conciencia personal. Aquí les traigo un ejemplo. Para trabajar, yo le digo a alguien, para trabajar conmigo eficazmente, por favor, y ahora le diré lo que sigue, y por favor intenta evitar, y le diré lo que sigue, y por favor que sepas que si trabajo bajo mucha presión puedo, y le diré lo que sigue, y por lo tanto, por favor, y le diré lo que sigue. Perdón. Ahora vamos a rellenar los espacios en blanco. Y están en rojo. Para trabajar eficazmente conmigo, por favor, intenta darme al comenzar todos los detalles posibles sobre tus expectativas. E intente evitar añadir nuevas exigencias o requisitos una vez que he comenzado el trabajo. Y por favor, que sepa que si trabajo con mucha presión, puedo permanecer en silencio mientras proceso lo que me está diciendo. Por lo tanto, por favor, please, deme solo un minuto para pensar, sin pensar que lo que me dice me produce irritación o me inquieta. Es decir, a veces es el líder el que tiene que presentar esta transparencia o algo parecido a ello, y al comienzo, al inicio del trabajo del grupo, plantearla y decir, vamos a tener una conciencia personal y vamos, cada uno vamos a decir lo que necesitamos de los demás para trabajar eficazmente, para que yo pueda trabajar eficazmente, qué necesito de ti o qué necesito de los demás, qué necesito evitar de ti o de los demás,
que sepas que si trabajo bajo mucha presión me puede pasar tal cosa y por lo tanto, por favor, tenlo en cuenta de la manera que sea más apropiada en cada caso. La buena colaboración tiene lugar cuando combinamos dentro del equipo el producto, el resultado del equipo, lo que tiene que lograr, y lo combinamos con el proceso, que es cómo lograrlo. El producto, el qué, va a depender de la misión, va a depender del propósito. ¿Se recuerdan del concepto de propósito? Pues es bueno que también el equipo se plantee un propósito, una misión, una meta, un plan, y qué es lo que entregaremos, lo que facilitaremos al final, al finalizar el trabajo del equipo, lo que llamamos el entregable. Y el cómo lo vamos a hacer va a depender, y aquí intervienen las relaciones interpersonales, qué roles tenemos cada uno, qué plazos o qué hitos tenemos que marcarnos, cómo van a ser las comunicaciones entre nosotros, cómo vamos a tomar decisiones. En la toma de decisiones quisiera hacer una puntualización, porque a lo mejor el sistema democrático de votos a favor y votos en contra no es el más adecuado para que las decisiones de los equipos sean eficaces. Yo les voy a dar mi propia visión y mi propia idea. El líder es democrático cuando escucha a todos y atiende a todos por igual. Y en eso es democrático. Pero cuando tenga que tomar la decisión es suya y solamente suya. Y lo dice, habiéndose oído a todos y habiéndose escuchado a todos, he tomado la siguiente decisión. También, ¿quiénes son los patrocinadores? ¿Qué otros miembros de la empresa, aunque no forman parte del equipo, están apoyando nuestro trabajo? ¿Y cómo son las relaciones? A veces, lo vamos a ver en una transparencia posterior, la buena relación interna en un grupo se consigue, y esto es paradójico, pero tiene una explicación en nuestra historia evolutiva, cuando el grupo, cuando mi grupo identifica como enemigo común a otro grupo. Esto, como digo, tiene una referencia que va miles de años atrás, pero en definitiva, de lo que trato de hablar es de cómo son las relaciones. Ahora vamos a ver la actividad. ¿Qué experiencias tienen los equipos?
Pues para ello, piense en un equipo del que usted es miembro o ha sido miembro. ¿Qué le hace o qué le hizo funcionar bien? Pues a lo mejor la claridad de la tarea, las buenas relaciones entre los diferentes componentes, una comunicación directa, una empatía, una conexión emocional con los demás. ¿Cómo podría mejorar? Pues a lo mejor podría mejorar si se hicieran menos experimentos, o si se hicieran más experimentos, o si el objetivo del equipo se pudiera clarificar más. ¿Cuál es su rol? ¿Es usted un integrador? ¿Es un pionero? ¿Es un guardián? ¿Es un integrador? Y o a lo mejor no encaja usted en ninguna de estas clasificaciones, que como ya les he dicho, como dice el profesor Jung, son solo maneras de que la gente, los estudiantes entiendan cosas, a lo mejor tiene usted otro rol. Pero lo importante es cómo usted puede contribuir a que el equipo sea más eficaz y productivo. Y para eso, generalmente, tendríamos que salirnos de nosotros mismos, idea que ya les he planteado varias veces en webinars anteriores, y observarnos desde fuera. Y mejor aún, que dos colegas del equipo nos den un feedback claro, sincero, sin sesgos, porque nosotros, a nosotros mismos, no vamos a poder seguramente evaluarnos muy bien debido a los sesgos. Por ejemplo, muchos pueden o podemos tener un sesgo de que nuestras ideas son siempre las mejores. Y se puede establecer dentro del equipo alguna medida, alguna forma en la que, por ejemplo, en parejas, no en la totalidad del grupo, que siempre es más arriesgado, pero en parejas, que yo le diga a mi pareja, dime en qué cosas crees que puedo mejorar, y luego yo te digo a ti en qué cosas creo que puedes mejorar. Porque, como digo, todos tenemos sesgos, y el asunto de los sesgos, créanme, es uno de los que más se está preocupando en la actualidad en las empresas. Y luego está la formación, que es la identificación de la tarea y cómo acometerla. Decidir el comportamiento grupal que es aceptable y cómo gestionar el conflicto. Decidir qué información hay que reunir para afrontar la tarea. Abstraerse de discusiones conceptuales o de la impaciencia de algunos miembros con estas discusiones, que creen que es una manera de no trabajar. Cuando no hay una clara focalización en la tarea o en el problema, se producen discusiones irrelevantes que no conducen más que al fracaso del equipo. Y en lugar de quejarnos de los problemas organizativos y de las barreras que tenemos o que creemos que alguien ha puesto para abordar la tarea, focalicémonos en la tarea, porque a lo mejor quizá esas barreras no existan. Y luego está el conflicto. Discusiones entre los miembros del equipo, incluso cuando están de acuerdo en la tarea a abordar. Cuando están de acuerdo en la tarea a abordar y hay discusiones, estamos hablando del terreno emocional. Estamos hablando de que hay algo que no encaja
en las relaciones interpersonales. Y el líder del equipo tiene que tener la capacidad de captarlo y de abordarlo, porque estamos ante un conflicto y ya hemos visto otro webinar sobre cómo abordar los conflictos. Tomar partido en el grupo. Luchar por el poder y así estamos dividiendo al equipo. Al tomar partido, otros pueden tomar partido conmigo y los que no toman partido conmigo ya son contrincantes, ya no son compañeros, colegas, personas con las que tengo que trabajar porque se han trazado líneas divisorias. La tensión, celos, ausencia de unidad y de una jerarquía percibida. Aparte, o mejor dicho, la parte de la jerarquía percibida es muy importante porque puede haber líderes de equipos que no ejerzan su función jerárquica, que es imprescindible para que el equipo funcione de manera armónica. Pero todos los demás conceptos de tensión, celos, ausencia de unidad, tomar partido, discusiones, ¿no creen ustedes que nos están llevando al terreno de las emociones? Yo creo que sin duda. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no somos solo seres racionales, sino que somos, y quizá más que racionales, emocionales. Y por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, como digo, y abordar con claridad. Ese inicio del equipo o de las reuniones del equipo al que me he referido anteriormente, de dedicar unos minutos a hablar de cómo estamos hoy, cómo estamos presentes aquí, qué tal nos sentimos hoy en el grupo, puede ser una manera eficaz de abordar los conflictos que inevitablemente van a surgir. Si es inevitable, lo que tenemos que tener son los recursos y las herramientas para resolverlos. Fijar objetivos no alcanzables, con una creciente preocupación por el exceso de trabajo que hay que hacer. Si los objetivos no son alcanzables, ¿cómo no va a haber conflicto? Pero claro, la responsabilidad es de quien pone objetivos no alcanzables, porque eso lo que va a generar es estrés, va a generar ansiedad, y ya saben, y no me cansaré de repetirlo, que cuando estamos estresados o tenemos ansiedad, nuestro cerebro nos desvía de la tarea que tenemos por delante, porque su tarea fundamental en ese momento es defendernos del estrés y defendernos de la ansiedad. Y mientras esas cuestiones no estén resueltas, no vamos a poder seguir avanzando en la tarea del equipo y, por lo tanto, el conflicto va a continuar. Luego está la normalización, que es evitar el conflicto en un intento de promover la armonía. Yo diría que más que evitarlo, que a veces es imposible de evitar, es tener los recursos para canalizarlo. Conversaciones más amistosas, en un nivel más personal. Ya me he referido a ello. Más debate sobre las dinámicas del grupo. ¿Quién habla? ¿Quién no habla? ¿Quién se expresa? ¿A quién está mirando? ¿O está mirando para el suelo? ¿Quién llega tarde de manera sistemática? ¿Quién busca una excusa para abandonar el equipo porque tiene una llamada urgente? Todo eso son dinámicas del grupo que se deben abordar. Lo peor que podemos hacer es ignorarlas, creer que no existen
y de esa manera no vamos a poder confiar unos en otros. La normalización también consiste en una mayor sensación de cohesión y de espíritu grupal, mayor coincidencia y comunidad con respecto a los objetivos. Y establecer y mantener parámetros de comportamiento y desempeño grupales realistas. Parámetros de comportamiento, o sea, de relaciones personales e interpersonales, de las relaciones sociales y de desempeño, es decir, de rendimiento, de avanzar hacia la tarea. Y hay que tener parámetros que sean realistas. Y también hay que organizar cómo el grupo va a sancionar a los transgresores, porque a pesar de toda la buena voluntad, a pesar de la gran empatía, a pesar del espíritu de conciliación, puede haber miembros tóxicos en todos los equipos. Y entonces sí que hay que aplicar el palo, porque no se puede permitir que haya transgresores una vez que el equipo está en marcha. Vamos a hablar del desempeño, que es el de centrarnos en la tarea. Cambiar constructivamente el rol y el yo. Cambiar el rol y el yo quiere decir que yo tengo que intentar hacer algo diferente a nivel personal, o que mi rol puede no ser el más apropiado para que el equipo realmente mejore y desempeñe su tarea con eficacia. Capacidad para evitar el conflicto grupal y, si surgiera, ser capaz de gestionarlo. Ya hemos hablado de ello, creo que suficientemente. Buscar una entidad grupal mucho más cercana, comprendiendo las fortalezas y debilidades propias y las de los demás. Para eso ese feedback al que me he referido anteriormente puede ser una herramienta de un valor incalculable. Dormitar, que es otra posible fase del trabajo grupal, porque tenemos dificultad para mejorar el desempeño más allá de un límite, y en ese momento dormitamos, por lo menos de una manera metafórica. El equipo ha llegado a su techo y es inútil intentar romper el techo. Si queremos elevar el techo, habrá que hacer una tarea previa de mayor formación, de mayor empatía, de mayores relaciones o de mejores relaciones. Pero los equipos a veces llegan a su techo y en ese momento el equipo pues dormita, sencillamente no se centra en la tarea, porque no puede. Si ya se han consolidado los logros, tratar de aumentar de nuevo el desempeño. Esto requiere una conciencia grupal e individual que tiene mucho que ver con la mentalidad de crecimiento a la que ya me he referido en una o en varios webinars anteriores, porque los que tienen mentalidad fija piensan que han consolidado los logros y que ya no es posible avanzar más. Ser consciente de la posición que se tiene en el grupo. Si yo tengo una posición de ayuda, si yo no tengo una posición de liderazgo, o si tengo una posición de pionero, pues no puedo al mismo tiempo querer ser integrador. Tengo que ser consciente de cuál es mi rol, mi posición, porque el desempeño se reduce cuando el equipo desarrolla la confianza y asume el control.
Fíjense que esto parece contradictorio. El desempeño se reduce cuando el equipo desarrolla la confianza y asume el control. Es decir, cuando el equipo puede llegar a convertirse en un club de campo, puede llegar a convertirse en un lugar en el que todos estamos muy contentos, en los que todos estamos disfrutando, pero nadie, ni una persona, ni dos, ni nadie en el equipo se preocupa por aumentar el desempeño, que se reduce precisamente porque hemos convertido el equipo en un club de campo. Claro, el otro extremo es convertir al equipo en un campo de concentración, cosa que tampoco podemos hacer. Y luego la finalización. Reconocer que la tarea ya está llegando a su final. En ese momento el equipo puede empezar a perder interés. Puede empezar a perder interés, pero también el liderazgo o las personas más conscientes del equipo pueden no perder interés y decirse: con todo lo que hemos aprendido y desarrollado en este equipo, vamos a continuar haciendo otras tareas más difíciles, más ambiciosas y más satisfactorias. Ahora, las lealtades son con el equipo. Las lealtades son con el equipo, pero a veces el equipo se tiene que disolver. Miren ustedes, en el mundo si hay un modelo de empresas que tiene equipos que se forman para un fin y se disuelven, y luego vuelven a unirse para otro fin y se disuelven, son los equipos que hacen películas, los equipos que hacen cine. Ahí se reúnen una gran cantidad de profesiones, desde ingenieros hasta técnicos, hasta actores, directores, productores, se unen para un fin, que es el hacer una filmación, una película. Y cuando ha terminado, el equipo se disuelve. Sin embargo, seguimos teniendo lealtad si ese equipo ha funcionado bien, y tanto los productores como los directores, como los guionistas, por ejemplo, van a intentar hacer otras películas utilizando, si es posible, a las mismas personas. Porque al finalizar la tarea, el equipo puede seguir estando junto, no ya para la tarea del equipo que ha terminado, pero sí para mejorar las relaciones sociales o interpersonales, para reunirse de vez en cuando y charlar, y para prepararse, para formar parte de otro equipo que seguramente se va a construir sobre el éxito del que ya acaba de terminar, para que el siguiente aún tenga más éxito y tenga logros mucho más favorables y mucho más beneficiosos para la empresa. Vamos a aplicar toda esta teoría una vez que han acordado y se ha acordado la forma de operar. Puede ser muy corto el lapso de tiempo entre el conflicto y la normalización. Acabo de decirles la frase esta de Viktor Frankl, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, que es el espacio de nuestra libertad, pero también es el espacio de la reflexión y es el espacio de tiempo necesario para que del conflicto pasemos a la normalización. Y al mismo tiempo es importante reconocer que después del conflicto el equipo establece sus propias normas o reglas que pueden no ser las mismas con las que iniciaron la tarea, pero son las que se han dado a sí mismos después del conflicto y por lo tanto son las que van a ser valiosas. Es probable que estas reglas sean aceptadas por todos,
porque se convierten potencialmente en parte de las normas del equipo. Ha habido un conflicto, se ha resuelto, la resolución ha significado cambiar, modificar, alterar, crear normas, reglas que nos han servido para el conflicto, pero es muy probable que nos puedan seguir sirviendo porque van a ser aceptadas por todos y van a convertirse en normas ya de todo el equipo, no para situaciones de conflicto, sino para continuar con el trabajo. Una vez que el equipo ha adoptado totalmente una regla, los reglos, perdón, hay una falta de ortografía horrible, la A sin H, pero les pido disculpas, los miembros la toman como propia y la protegen como parte que es de sus creencias o de su cultura. Creo que esto no necesita mucha aclaración. La cuestión más importante para los directivos es preguntarse si cuando este ciclo de acontecimientos, si con este ciclo de acontecimientos se está favoreciendo el resultado de apoyo a la tarea para la que el equipo fue creado. Porque en caso contrario, el resultado es resistencia, por la que el equipo trata de defenderse en lugar de abordar la tarea. Ya hemos hablado de los mecanismos de defensa como mecanismos que todos utilizamos, que son necesarios para nuestra supervivencia y que cuando los utilizamos estamos abandonando la tarea. Y los directivos deben ser conscientes de este proceso y desarrollar estrategias para intervenir. Charles Handy vive todavía, tiene casi 90 años. Tuve la suerte de tenerle como profesor en Londres hace unos 25 años. Y es una mezcla maravillosa entre filósofo y hombre experto en la gestión de empresas y organizaciones. Pueden ustedes en internet encontrar textos suyos tanto en español como en inglés. Y se lo recomiendo vivamente y por eso le traigo hoy aquí a este webinar. Los grupos alcanzan su máximo nivel de eficacia cuando coinciden los objetivos formales con los informales. Los objetivos formales son aquellos para los que el grupo se ha creado y los informales son aquellos que permiten la mejora de las relaciones personales y sociales. Las personas traen a los equipos sus propias agendas ocultas. Son objetivos que pretenden lograr en el grupo, de los que el grupo no es consciente, porque son objetivos muy personales. Por eso, y están ocultos, pero eso va a dificultar el trabajo del grupo porque cada uno tiene un objetivo que no ha manifestado. Entre otros, proteger los intereses propios en contra de los objetivos del grupo. Creo que esto no necesita mayor aclaración. Proteger los intereses de colegas en el grupo. A veces no son los propios, pero son los de unos colegas del grupo. Impresionar al jefe. Todos tenemos el sesgo, y ese es otro sesgo, de querer impresionar a nuestros jefes con la idea de que si les impresionamos vamos a salir beneficiados. Si el jefe es una persona madura, una persona empática, una persona con formación, ¿qué duda cabe que un buen resultado mío o del grupo le va a satisfacer? Pero impresionarle hasta el punto de enamorarse de nosotros va a ser difícil que se consiga, porque él tiene la obligación de que el barco, la organización, sobreviva, siga adelante, y no me puedo enamorar de un grupo de personas porque eso pudiera significar enemistarme o separarme de otras.
triunfar sobre un oponente, también está claro. Y que las lealtades sean no a la totalidad del grupo, sino a una parte. Todo esto es el pensamiento, o bueno, una parte del pensamiento de Charles Handy. Y tenemos que pensar en la forma de ceder o de llegar a acuerdos. Con frecuencia, las necesidades de las personas pueden ser diferentes de las de las empresas. No solamente las necesidades materiales, también estoy pensando en necesidades emocionales, de prestigio, de satisfacción, de espirituales incluso, pero tiene que existir una forma de acordar, de unir lo opuesto. Precisamente el líder, uno de sus papeles fundamentales es llegar a descubrir cuáles son las necesidades de las personas individualmente y ver cómo las hace compatibles con las necesidades de la totalidad del grupo o de la organización. Las personas pueden asumir un riesgo, pueden aceptar un resultado menos óptimo para ellos mismos, pero a largo plazo su cesión les traerá beneficios. Yo cedo hoy porque sé que mañana esta cesión me va a hacer más fuerte, me va a hacer más empático, me va a hacer más querido y me va a hacer más útil para la organización. Y esto es más probable que ocurra si el grupo puede ponerse de acuerdo sobre un objetivo común, cuando confían los unos en los otros, cuando hablan y se ponen de acuerdo sobre sus necesidades. Y es más probable que ocurra si ya lo han logrado anteriormente en otros equipos. Y con esto nos queda una última transparencia. ¿Se acuerdan del concepto de groupthink? Era un concepto que la traducción literal es pensamiento grupal, pero esa traducción no nos dice nada. Pero lo que el groupthink nos dice es que hay equipos, que hay grupos, que hay personas que por miedo a destacar, por miedo a ser rechazados, por miedo a que su opinión sea disonante o no concordante, por miedo a ser, ¿se acuerdan del concepto que he hablado de tocapelotas? Por miedo a ser tocapelotas, están dispuestos a llegar a acuerdos con el resto del grupo que son acuerdos, digamos, de mínimos, porque si el grupo hubiera seguido trabajando, seguramente habría llegado a acuerdos mejores. Pero todos estos miedos hacen que lleguemos a acuerdos que tienen un nivel, una categoría y una validez inferiores. Y una forma posible de que el grupo se una es tener un enemigo común. Ya se lo he explicado esto antes en la transparencia anterior. Evolutivamente, a lo largo de nuestra historia evolutiva, las tribus estaban más unidas en torno a su jefe cuando había otra tribu cercana que les disputaba la caza, les disputaba el territorio, les disputaba el apareo, en definitiva les disputaba partes esenciales de su vida. Pues eso sigue existiendo hoy, naturalmente de manera mucho más sofisticada, pero los clubes de fútbol o algunas asociaciones religiosas asociaciones o grupos sociales tratan de buscar un enemigo exterior común porque eso da cohesión al grupo. Y en estas circunstancias es probable que olvidando que se unan,
olvidando las diferencias individuales para lograr su objetivo superando las dificultades. Y en este tipo de comportamientos es el que puede marginalizar, hacer bullying a ciertas personas que deciden no coincidir con el grupo. Hay ciertas personas que no aceptan el groupthink, esta decisión apresurada y realmente perjudicial de no discutir nada en beneficio de la supuesta cohesión grupal y deciden no coincidir. Y entonces el resto del grupo les puede marginalizar. Es otro de los sesgos. Y los equipos que tienen una larga tradición de funcionar juntos también puede convertir en enemigo común a un jefe nuevo, porque es una manera de que el jefe nuevo puede ser la tribu vecina que quiere acabar con nuestra comida, con nuestras parejas o con nuestro territorio y nos unimos. Y el groupthink puede ser consecuencia de este fenómeno. Y con eso damos por terminada la sesión de hoy, que espero que les haya gustado. Tendremos otra posterior para seguir hablando de grupos y de equipos, que es una tarea esencial en todas las organizaciones. Así que muchas gracias.